Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que el estrés te está matando? El estrés es una de las raíces por las que estás gordo. Y en el momento en que tienes estrés, entonces se te activa el sistema nervioso y el sistema endocrino. Nosotros tenemos el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, cuando nos da estrés, inmediatamente nuestro cuerpo genera unas hormonas que se llaman las hormonas del estrés, y esas hormonas se llaman adrenalina y se llama cortisol. Y esas dos sustancias son como un ácido que envenena nuestro cuerpo y afecta varias. Yo diría que en este momento el problema del estrés, textualmente el estrés te está matando, así lo veo. Es como, estaba hoy estudiando todo lo que es ese sistema, todo lo que es el sistema que implica el estar en estrés. Entonces, claro, en mi libro yo digo, todo es posible, inventa tu futuro. Sí, todo es posible. Tú puedes inventar tu futuro. Claro que sí. Piensa positivo. Sí, funciona. Pero si estás pensando positivo y vives en un alto grado de estrés, no aplica, no aplica. Porque resulta que estás pensando una cosa, pero estás sintiendo otra que se llama el pavor, que estás sintiendo que te van a comer, que estás sintiendo que estás en peligro, que estás sintiendo que estás en pecado, que estás sintiendo que estás con culpa, y ese hace que tu cuerpo, tu sistema nervioso y, porque son y, sistema endocrino, se activen. Y inmediatamente empieza tu cuerpo a ensancharse por el nivel de estrés. Ahora, ayer habíamos hablado de que el estrés te afecta varias partes de tu vida. Y hoy quiero empezar precisamente con eso. Entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver, a ver, hoy vamos a ver qué se me hizo. Mis llaves, las llaves. Aquí tengo las llaves. Hola Julio, ¿cómo estás? Aquí tengo las llaves. Ya encontré las llaves para salir de mi cuerpo gordo. Y la llave para salir de mi cuerpo gordo es la llave del merecimiento. Pero para yo merecer, entonces, ¿qué merezco yo? Yo merezco estar bien, yo merezco estar alegre, yo merezco estar tranquila, yo merezco estar saludable. Pero no puedo porque el estrés te está matando, te está textualmente. Bueno, Julio, me alegra muchísimo. Bueno, entonces, yo voy a hacer, como todos los días, voy a hacer un resumen de lo que vimos ayer. Y lo que vimos ayer es lo siguiente. Ok, el 90% de un futuro brillante está en el enfoque. Se basa en mantenerse enfocado con la misma intención, pero resulta que el problema es que usted estresado, usted no trabaja a largo plazo y el futuro es un proyecto a largo plazo. Y entonces resulta que como usted necesita tener un cuerpo saludable para usted poder planear el futuro, porque una persona con estrés, una persona enferma, una persona con problemas de salud no puede planear el futuro porque su sistema nervioso y su sistema endocrino están enfocados en sobrevivir. Como si todos los días me fueran a matar, si todos los días apareciera el animal feroz que me va a comer y yo voy, vivo en una caverna donde tengo miedo de salir porque ahí está el león que me va a comer, porque hay una helada muy horrible que nos vamos a morir de frío, porque hay una hombruna que nos vamos a morir. Entonces somos unos cavernícolas. No somos unos seres humanos. Es más,
Tony está mejor que los seres humanos, porque Tony no está estresado. Ese es un punto que vamos a hablar. Entonces, ayer, quiero hablarte de ayer, del resumen del día de ayer, para poder empalmar con el día de hoy. Hola Jenny, ¿cómo estás? Entonces, el día de ayer que vimos, ya estamos en la semana número 5 del reto de 45 días y hoy es el día número 25. ¿Cómo pasan los días, Jenny? ¿Cómo te parece? Llevamos 25 días en el reto de 45 días con María Imelda Cardona. María Imelda Cardona. Listo. .com. Bueno, ayúdenme a compartir porque vamos a trabajar. Voy a trabajar el estrés y voy a explicarlo mejor como yo lo pude entender de lo que es el sistema endocrino. Esto es para gente que no tiene idea de lo que es su cuerpo, cómo funciona. Esto es para los que no son ni enfermeras, ni médicos, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque un médico y una enfermera hablan en un término muy complicado, muy elevado, y la verdad es que cuesta entenderlo. Entonces, mi idioma es un idioma común y corriente para que lo pueda entender cualquier ser humano, que pueda entender, porque todas las enfermedades ahora se traducen en el estrés. El estrés es un virus. Como es un virus, hay que tratarlo. Y resulta que para yo poder inventar mi futuro, para tener un futuro brillante, tengo que estar cero estrés, porque el futuro brillante está en la percepción. Bueno, si te interesa tratar este tema, ayúdame a compartir y vamos a compartir hoy. No sé por dónde hice el video. ¿Por dónde estoy? ¿Por mi fanpage o por mi página de captura? Ya tratan a los perros. Apá, usted sí puede creer que tratan a los perros como un niño. Yo lo trato como un niño. Ay, acabé de ver una foto. Acabé de ver una foto con un perro que lo tratan como un bebé. Al bebé lo dejan morir, ¿cómo le parece? Así estamos. Así estamos. Ahora sí, ya compartí en mi fanpage. Hola Jenny, bonito día. Hola Julio, te saca. Bueno, ahora sí, María Imelda, vamos a empezar. Es que tengo varios grupos abiertos. Y estoy bregando a ver si abro también esto por Instagram, porque hay muchas personas que están en Instagram que me comentaron que Facebook las había cerrado. Entonces, permitir, y vamos a ver cómo trabajamos hoy. Ay, aquí, o esta pantalla acá. Mírenme, pues, mi centro de operaciones, listo. Y vamos a hacer este resumen, listo. Y vamos a traer esta agua para acá. Más adelante necesitaré asistente. Bueno. Vamos a mirar. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Ay, pero es que esto, ¿por qué se cae? Señor, ayúdame. No es normal la vida de esta. Comprobando la conexión. Voy a poner mejor acá. Ahora sí. Ok.
Bueno, entonces vamos hoy a hablar acerca de lo que es el estrés, pero antes voy a hacer un resumen del día de ayer. Nosotros el día de ayer hablamos de lo siguiente. Dijimos que el 90% de un futuro brillante se basa simplemente en mantenerse enfocado con la misma intención, actuando en diferentes perspectivas y posibilidades. Entonces, ayer aprendí que mientras que el cerebro esté estresado, está en estado de supervivencia. Y si estás en estado de supervivencia, hola Vane, ¿cómo estás? Y si estás en estado de supervivencia, tu cerebro no puede planear a largo plazo. Si estás en estado de supervivencia, no se van a cumplir tus sueños, no se van a cumplir tus metas, no vas a lograr absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi percepción no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque cuando estás estresado, tu sistema endocrino, tu sistema nervioso, tu sistema te tapa todas las... procedimiento de lo que genera una buena percepción. Entonces, estás, como decimos nosotros, te estás envenenando porque estás generando una cosa que se llama cortisol. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender, hola Lucía, tenemos que aprender a, hola Lupita, tenemos que aprender a gestionar el estrés. Es indispensable. ¿Por qué? Porque si estás estresado, no puedes estar enfocado. Está científicamente comprobado. Lo que pasa es que el médico, y esto es un llamado de atención para mí, como el médico no me explica, él lo único que me dice es, si tengo dolor en la espalda, tengo estrés. Si tengo dolor en la cabeza, tengo estrés. Si tengo migraña, tengo estrés. Si tengo dolor en el pie, tengo estrés. Es un virus y es un problema. ¿Pero qué es el estrés? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué me lo como? Entonces, bueno, Marimelda, me pongo de voluntaria. Me gusta mucho estudiar. Entonces, aquí estoy estudiando. Y esta es la forma como yo lo entendí. Es mi percepción. Puede ser que haya una persona que tenga otro concepto, pero esto fue lo que yo aprendí. Entonces, no te estreses porque no vas a tener un buen sexo. ¡Oh! Eso sí se lo aprendió ayer. No te escuchamos. Oh, Lucía, no me digas que no me escuchas. ¿Y por qué no me escuchas? ¿Ustedes me escuchan bien? Joe, Lupita, hola, ¿cómo estás? Normal, Lupita, Supply, Julio, Ángel, me escuchan bien. Por este otro lado no me escuchan. Qué raro. Déjame mirar. Voy a mirar a ver, porque no escuchan. No te escuchamos. Todas están en ese proceso de que no me escuchan. Pero no, aquí está el Bluetooth. Ahora sí me escuchas. Sí, no, entonces es un problema tuyo. Ya se escucha. Ya, listo, entonces ya se escucha. Perfecto, listo. Bueno, quiero terminar y concretar esto hoy. Entonces, no darle importancia. ¿Qué dice aquí? No darle importancia a lo cotidiano. Otra cosa que aprendí ayer. Como estás en estado de estrés, entonces resulta que si yo estoy en estado de estrés, estoy actuando a corto plazo para sobrevivir. Pero entonces resulta que yo quiero inventar un futuro, yo quiero tener un futuro diferente, yo quiero lograr muchos sueños, yo quiero lograr muchas cosas, pero ese es a largo plazo y el estrés es a corto plazo. Entonces, una persona estresada tiene que aprender a vivir en lo cotidiano de la mejor manera posible. Eso fue lo que aprendimos ayer. Entonces, claro, el 90% de un futuro brillante está dado para ti si te enfocas.
No, divina la palabra, preciosa la palabra. Este libro es divino, precioso, todo es posible, inventa tu futuro. No, y hasta me tomo la foto. ¿Cómo quedo con la foto, Vani? Todo es posible, inventa tu futuro. Tú puedes, Vani. Tú puedes, sí, puedo, sí, 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 sí. Eso se llama pensamiento positivo. Sí, sí, puedo. Programación positiva, sí. Ok. Pero apenas le aparece una factura, dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Ay! Apenas le dicen, María Imelda tiene que pagar $20. ¿Qué? ¿De dónde? María Imelda, y apenas me miró en el espejo y digo, ¡oh! ¿Cómo me engordé? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esta cara tan fea? ¿Cómo estoy de vieja? ¡Ay! No, y estos muchachitos me están matando. No, y qué estrés, y qué afán, y cómo así que tengo que... ¡Ay, el tiempo, la tecnología, las carreras, los niños, el trabajo! Yo soy sola, soy separada. Tengo que sacar dinero, no tengo. El trabajo, el jefe, el esposo, los hijos. ¿Cuál futuro brillante? Si me miro en el espejo y estoy que no quepo en la ropa porque ya la ropa no me sirve, porque entonces ya me ensanché y me engordé y entonces estoy dejando de ser lo que realmente yo quería ser. Se me olvidó a qué vine a este mundo. Se me olvidó. Una gorda marrana, a eso vino, a ser gorda marrana. ¡Oh! ¡Qué tristeza, cierto! Muy triste. Entonces, hoy vamos a aprender más acerca del estrés, porque para trascender, que es la llave número 4, y la idea es, Marimelda, ¿por qué tantas cosas? O sea, ¿por qué tengo que fijarme en tantas cosas? Porque es que una cosa es un sistema mueve todo. Ustedes han visto el efecto del dominó. Cuando ustedes han visto que hay una fila de dominós así y hay algo que lo activa y se caen todas las fichas. ¿Han visto eso? ¿Han podido ver eso del dominó? Resulta que es así es la vida. La vida es un efecto dominó, porque a unas personas les sale todo y porque a otras no. Porque unas personas logran todo y porque otras no. Entonces yo dije, ok, necesito aprender a entender mi tecnología. Mi cuerpo es el que me va a llevar a un futuro brillante. Pero si mi cuerpo está gordo, mi cuerpo me está hablando. Si mi cuerpo está enfermo, mi cuerpo me está hablando. Entonces yo no voy a tener un futuro brillante. Yo voy a tener un futuro de enfermedad. Te voy a tener un futuro de dolor. Entonces yo voy a hacer cambios en mi vida. Y este es uno de ellos. Para yo poder tener la llave del merecimiento, yo tengo 4 llaves, tengo el control y voy a salirme de la cárcel del merecimiento. ¿Sí o no? Que todo eso ya estoy, que vuelvo y me lo repito y me lo repito y me lo repito. ¿Cómo aprende el ser humano? Por medio de la repetición. ¿Cómo se doma un caballo? Por medio de la repetición. ¿Cómo se doma un perro? Por el medio de la repetición. ¿Cómo se doma María Imelda? Por medio de la repetición. Marimelda, todos los días a las 11:30, a las 11:11. Sí. Marimelda, pero es que ya estamos cansados de ti. Sí. Porque hasta que me muera, voy a comer y voy a vivir. 4 llaves del merecimiento son: tengo que empezar a expresarme como yo soy, sin caerle bien o no a Vane. Si le caigo bien a Vane, Vane, I love you so much. Pero si no te caigo bien, ok. Porque tengo que aprender a que no le caigo bien a todo el mundo. Tengo que aprender a experimentar. Tengo que aprender a equivocarme. Tengo que aprender a fallar. Tengo que aprender a equivocarme, a fallar, a cometer errores, a tirar todo. Pero eso me da estrés. Entonces también tengo que aprender a gestionar el estrés. Tengo que aprender a integrar
todo lo bueno y lo malo que hay en mí, porque yo no soy ninguna perfecta. Y si fuera una perfecta, estaría en el cielo. Y yo creo que los ángeles quieren venir aquí. Entonces, el ángel quiere saborear, el ángel quiere comer, el ángel quiere ir al baño, hacer popó, hacer chichi, comer, bailar, beber, sentir, porque a eso vinimos a la tierra. No vinimos a ser elevados por allá, mucha luz y mucha espiritualidad tampoco funciona. Entonces vinimos a integrar la luz y a integrar la oscuridad. Y finalmente vinimos a trascender. Entonces trascender es evolucionar, es pasar de un lugar a otro, es elevarme y tener, mejor dicho, ir más allá. Pero ¿qué más vas a ir allá si estás estresado? Que eso fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Jenny, que habíamos hablado de que vamos a trascender, vamos para un nivel excelente. Sí, pero si no sabes gestionar el estrés, no lo puedes hacer. Por lo tanto, el estrés es una de las raíces de la gordura, activando el sistema nervioso y el sistema endocrino. Bueno, gracias Gladys. Listo, entonces hoy vamos a ver algo que estamos mirando y que quiero que vuelvan a ver, porque ayer este cuadro me parece que es muy importante que aprendamos. Claro que a Jenny ayer dijo, ¡oh!, el estrés tiene que ver con el sexo. ¡Ay! Entonces hay que prestarle atención. ¿Te acuerdas, Jenny? Bueno, entonces el estrés tiene que ver con lo que el cerebro considera como amenaza. Es muy importante, Gladys, es muy importante, Lucía, es muy importante, Vanessa, que hagan la lista de las cosas que consideras amenaza. Yo, María Imelda, ¿qué considero como amenaza? Vanessa, ¿qué considera como amenaza? Lupita, ¿qué consideras como amenaza? Máximo, todos vamos a hacer una lista. Resulta que el estrés activa, porque nosotros actuamos en un sistema binario que es 0 o 1. Y el sistema activa todo el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Es el sistema de la médula espinal, todo lo que son los vasos sanguíneos, todo lo que es el hipotálamo. Entonces ya pasamos, exactamente, Jenny, yo sin sexo, de verdad, o sea, estoy hablando como mujer, sin sexo, y que mi esposo no me voltee a mirar, o que mi esposo me voltee a mirar, y que yo le diga, ay no, estoy muy cansada, tengo mucho dolor de cabeza. ¿Sabe qué pasa? El esposo se consigue otra. ¿Sabe qué pasa? Más fea se va a volver usted, más gorda se va a volver, porque el esposo sí se va a conseguir una que sí tenga un cuerpo bonito, que sí esté linda y que no tenga estrés. Y no importa cuáles sean las condiciones de la otra, que es una puta, ¿qué importa? Eso no importa. Aquí no vamos a ir a decir y a calificar. Aquí no. Pues lo que vamos a ver es realmente afecta el sexo. Exactamente, afecta los vasos sanguíneos, afecta las arterias, afecta la presión arterial, afecta los riñones, afecta afecta las glándulas adrenales. Que las glándulas adrenales están en los riñones y resulta que afecta el hipotálamo, y entonces el hipotálamo ya dejó de ser cerebro reptiliano, ya no está en el reptiliano. ¿Sabe para dónde se fue? Porque el sistema nervioso se comunica con los tres cerebros, se comunica con el cerebro reptiliano, se comunica con el cerebro límbico y se comunica con el cerebro
prefrontal o neocortés, que es el intelectual, que es el que puede visionar, que es el que puede conceptualizar, que es el que puede... Voy a dejarlo aquí un momentico, porque quiero que sepan el sistema nervioso, cómo funciona. Voy a quitarme el cuaderno de acá y antes de eso les voy a leer aquí. El estrés se considera como una amenaza, afecta el sistema nervioso, activa el sistema nervioso y reprime, es esto aquí, reprime el sistema nervioso parasimpático, y esto es lo que voy a hablar hoy. Pero también el estrés altera las hormonas, el estrés altera el metabolismo, el estrés altera el sexo, el estrés influye en las enfermedades, el estrés influye en el dolor, el estrés influye en el sueño, el estrés influye en los factores psicológicos y el estrés influye en la depresión. Vanessa, influye en la depresión y en el dolor. El estrés tiene mucho que ver con el dolor, Vanessa. ¿Ok? Entonces, les estoy hablando desde la perspectiva y desde el punto de vista de las emociones. ¿Cómo yo me voy a amar? Estoy gorda, me abandoné. Claro, se abandonó hace años. Claro que te abandonaste. ¿Y cómo me empiezo a amar, María Imelda? Pues empiécese a amar dándose cuenta y aprendiendo cómo gestionar el estrés. Porque mientras que usted esté en estado de estrés, usted no se está amando. Porque usted está secretando, hay una secreción, hay una liberación de hormonas, hay una liberación en su sistema nervioso que se comunica de la siguiente manera. Usted tiene un cerebro que dice, ¡alerta! Es el que manda el mensaje. ¡Alerta! ¡Marimelda! Ustedes tienen que llamar a la profesora o que siga Marimelda. Es que me gusta la profesora. Hoy voy a dejar a Marimelda. Si quieren la profesora, la llamo. Pero voy a explicarlo como Marimelda lo entiende. Entonces, resulta que el sistema reptiliano, que es... Voy a hacer una escena. ¿Les parece? ¿Les gusta una escena? Vane, ¿quieres que te actúe? ¿Que te haga un monólogo? Bueno, le voy a hacer un monólogo. Este es el cerebro reptiliano. Este es el cerebro límbico y este es el cerebro humano. El más inteligente, el más brillante, porque es el único que puede conceptualizar, entender, comprender, intuir. Es el que piensa, es el que analiza, es el que lee y el que nos diferencia de los animales. No, pues qué belleza divina, preciosa. Listo. Entonces voy a actuar. Voy a hacer el del reptiliano, voy a hacer el del límbico y voy a hacer el del humano. Voy a hacer tres papeles. Estaba aprendiendo a maquillarme. Sí, como el de la otra vez. Toda borracha. Ah, ¿quién es el que le haga el de la borracha? Y tan linda. Listo. Hasta aquí, ustedes ya vieron que tienen tres cerebros dentro de su cabeza, ¿sí o no? Listo. Voy a actuar. Entonces, el cerebro reptiliano es el que nos pone los pies en la tierra. Voy a empezar a actuar. Voy a parar aquí. Voy a empezar a actuar. Entonces, ¿con qué quieren que actúe? Voy a actuar. Ah, con las facturas. Esas facturas me encantan porque esas facturas son las que... ¡Oh! ¡Ay, amasito! Esperen un momentito.
Ay, no. Mira, me paré y volví nada a esto. Ah, se me cayó el teléfono. Ay, no. Va a necesitar. Ay. Es que se me cae. Ay, ¿quién me mandó a pararme? No me hubiera parado. Ok, ahí. Entonces voy a hacer una actuación. Resulta que yo estoy aquí bien, bien tranquila y bien contenta, ¿no? Muy feliz porque este es mi estado de perfección. Cuando me llega una factura, inmediatamente aparece el cerebro reptiliano y dice, ay, no, ay, más facturas, ay, qué desespero, ay, no, oh my God, otra factura, saco esto, factura, oh my God, esto es un animal, esto es un animal, facturas para pagar, en mi caso es un animal, abro la factura. ¿Cuál que respiro profundo? ¿Cuál no respiro profundo? Yo lo que hago es que abro esta maricada y voy a ser grosera y todo. Me permite, no. Ay, no. ¿Qué? ¿$829? ¿De qué? No, en serio, en serio, en serio, en serio que no había abierto esto. $829, mira. Este es el depredador más grande. Ay, no, y yo como estoy de contenta aquí. Ay, no, qué maricada. Ya se me dañó el día, ya me enojé. Ay, no, 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 qué desespero. Y enseguida llaman el teléfono. Aló, ay, sí, ahorita estoy muy ocupada. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Y enseguida me mira el perro y el perro, ah, ah, que quiere salir. Ay, no, qué desespero, qué estrés, qué. Entonces, inmediatamente ese cerebro ya se asustó. Ya dijo, Marimelda está en estado de supervivencia. Llegó algo que la va a matar. ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Entonces, ¿él qué hace? ¡Alerta, alerta, alerta! ¡Marimelda está en peligro! Y ahí mismo empiezan todas las. Van allá al cerebro mamífero, al cerebro límbico, al cerebro emocional y dicen pilas, pilas, Marimelda está en peligro, hey, hipotálamo, pituitaria, amígdala, activen todo el nivel de cortisol, no, perdón, cortisol no, activen toda la segregación de hormonas, ¡tran! Y empiezan a disparar por todas las ¡tran! Y dicen, ay, ¿qué pasó aquí? Marimelda está en peligro, ¿a quién hay que matar? Y entonces bajan por todo el sistema nervioso y llegan aquí a la sangre. Y entonces yo estoy, hijo de puta, lista para correr a ver quién me va a matar. So, ¡ay, qué susto! ¡Ay, me van a matar! ¿Quién será? ¡Ay, espérate a ver! Entonces los músculos y todo el sistema, los riñones, ¿dónde es que están las glándulas suprarrenales, adrenales? Ay, ¿cuáles son esas glándulas que quedan en los riñones, que quedan por aquí, empiezan a disparar cortisol, prrr, 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 a matar hasta el hijuepucha? ¿Por qué? Porque María Imelda está en peligro. Y entonces María Imelda. Después se le olvidó todo y entonces, ¿dónde están las hijueputas llaves que no las encuentro? Ay, ¿qué se me harían las hijueputas llaves? Y después yo no las encuentro. Ay, no, 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 es que yo estoy cansada. Esto está tan horrible. Ay, no encuentro las llaves. No las encuentro. No sé qué pasa. Todo se me pierde, nada me sale y empieza uno a hacerse así. No sé si les ha pasado que empiezan a mostrar. Ay, no, 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 qué angustia. Mírenme en la cara. Pero lo voy a decir a mi cerebrito ahorita que estoy actuando. No, hasta el pelo se me sube. Qué angustia. Y empieza uno a sacar todo el gordo. Ya se me olvidó hasta que estaba en estado. Claro.
Empieza el estómago a salirse y empieza el dolor acá y ya me duele acá. Ay, no, 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 qué cosa. Ya me dio dolor de cabeza. Ay, no, no, no. Ay, cállate, cállate, muchachito, que me tenés loca. Pero ¿quién fue el que disparó ese estrés? ¿Realmente quién fue? Fue esta factura. No fue el muchachito que me tenés loca. No fue el perro. No fueron las llaves. ¿Saben dónde están las llaves? Véalas acá, mírenlas. Mírenlas, véanlas. ¿Sí ves? Ahí estaban. Y yo buscándolas por aquí. Ay, ¿dónde están las llaves? Ay, qué desespero. Ay, no, no, no. Ay, no, no, me voy a dar una jara. Me va a dar un heart attack. Claro. Se te subió la presión sanguínea. Mira tu pulso. Está a 1000. Mira tu pelo. Te despeinaste. Tu sistema digestivo se fue para la mierda. Marimelda, te estás matando, Marimelda. Ay, quedó. Y todo el día. Imagínate si esto apenas fueron 2 minutos que hice un drama. Entonces, ¿dónde está la mente del humano? ¿Para dónde se fue el humano? ¿Dónde está el humano? No sé, porque todo el día actúo en reptil. Todo el día estoy muerta de la rabia, todo el día estoy estresada, todo el día estoy hasta el putas. Y ahí sale lo feo y lo malo que hay en mí. Ay, pero es que usted está muy estresada. Y llega el hijo y lo miro así, yo así, miren, así. Así estoy aquí hoy. No encuentro la puta llave. Ya esto aquí se volvió una mierda. Mírenme, mírenme el estrés. O sea, miren el escritorio. Ya tiré todo. Ya el territorio ya no está organizado. Y estuve en grado de estrés. Cuando abre la puerta mi hijo, el humano. Se fue a dar la vuelta. Total, Lupita. Lupita, total. Es que yo estoy asustada porque no le damos importancia a este tema. O al menos yo me he quedado pensando, Dios mío, pero nos vamos a morir del estrés. Las niñas jóvenes como Vane. Vane, me preocupa tu salud. Me preocupa tu salud. Porque resulta que el estrés tiene que ver con el dolor, Vanessa. Y tú eres una mujer de 25 años. Y si vives todo el día, mírame el estado en que estoy ya haciendo esto. ¿Dónde está el humano? Por favor, ¿me pueden llamar al humano? ¿Me pueden llamar a María Imelda? Por favor, ¿me pueden llamar a alguien que me ayude? Porque en este estado que estoy, no estoy bien. ¿Cuál quieren que llegue? Que llegue la mamá de las dos niñas. Díganme qué hago. Necesito solucionar este estrés. Mira, mi sistema nervioso es los músculos que me prepararon para poder moverme. Mi sistema de la voz, la saliva se empezó a... Ya no tengo saliva. Los ojos, fíjense en la cara como la hago. O sea, estoy en nivel de estrés. Estoy actuando, pero no importa. El cerebro no sabe si usted actúa o no. El cerebro responde a lo que usted necesite. El pelo se me enredó así. Estoy desesperada. No sé qué hacer. El corazón empezó a palpitar. La frecuencia, el pulso empezó a subir a 1000. ¿Cuál que suba el pulso? ¿Cuál que respire? La respiración se me perdió. En los riñones empecé a generar cortisol. Prra, 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 tirándole cortisol a todo el cuerpo, porque imagínese, María Imelda. El sistema digestivo se contrajo. Porque dijo, ay, quieta que María Imelda está brava. Y ustedes quietecitas. No se muevan. Sistema digestivo quieto. María Imelda está en control. María Imelda está cogiendo energía para salir a la carrera y defenderse de una puta factura.
Ustedes no hagan nada, quietas. El sistema del cuerpo es divino y el sistema del digestivo quieto. Y ni se le para el pipí porque usted con estrés no se le para. ¿A quién se le va a parar teniendo que pagar una factura de estas? Y la mujer es que con ganas de sexo, ¿cuál sexo? Y si no es que la mujer dice, vea, ¿cuál sexo, mi amor, con este hijueputa dolor de cabeza que tengo? No, y hoy estuve muy estresada y enseguida viene usted a querer sexo. No quiero sexo. Y enseguida se me alborota el dolor de cabeza. Ay, esta cabeza, la migraña que tengo tan horrible. Qué dolor, a mí me va a matar el dolor. Se me alborota el dolor en la espalda, se me alborota todo. Entonces después cuando, ¿qué hago? Entonces la nalga se me pone así porque tengo que apretar el ano y cuando aprieto el ano me da estreñimiento. Y también retengo líquidos porque uno con una carrera bien hijuejulia, ¿usted qué ganas de orinar va a tener? Imagine uno, el león aparece y uno, ¡ay, esperen, yo orino! El león no le da una orinada de nada o se lo come. Ya me emputé. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya como me salgo de aquí, yo ya no sé. ¿Ahora quién me ayuda? ¿A quién llamo? Por favor. Bueno, esa fue la obra de arte que hice hoy. Esa es una representación de lo que es el sistema nervioso al estilo de María Imelda, al estilo que lo pude entender. Me afecta los riñones, me afecta el hígado, me afecta el intestino, me afecta los órganos sexuales, me afecta el ano, contraigo el ano. Me afecta las enfermedades, me afecta el sistema inmune, me afecta todo. Entonces, ¿te vas a matar, Jenny? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Ah, sí, sí! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Estoy desesperada. Y entonces dice, ¡yo! ¡El Chapulín Colorado! Me acordé del Chapulín. ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! Y viene entonces el Chapulín Colorado. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Llegó! Bueno. Esa es una representación de lo que es el sistema endocrino y el sistema nervioso. El sistema nervioso actúa en la, digamos, en todo, es como para que usted empute y corra. Así, eso es en español y en estilo paisa. Sistema nervioso es, coja aire y respire y corra, porque el león se la va a comer. Ese es el sistema nervioso. Ahora, el sistema endocrino es porque el sistema reptiliano va y le dice, ¡alerta, alerta, Marimelda está en peligro! Y ahí mismo empiezan a generar el famoso veneno, a tirar a cortisol, pero el cortisol lo tiran en el hígado. Yo pensé que lo tiraban aquí, no, sino que mandan el mensaje y el cuerpo es, a mí me parece tan inteligente porque le mandan el mensaje, las células se comunican del cerebro, se comunican por medio de la sangre y mandan mensajes al hígado y el hígado manda un mensaje de cortisol y sabe por dónde se mueve toda esa cosa, por la sangre. O sea que toda la sangre está envenenada. Sí, esa sangre está vuelta a nada. ¿Y sabe cuánto dura el efecto de eso, Lupita? ¿Usted ya sabe? Lupita, dura de 60 a 90 minutos. Bueno, esta hipopuerca factura, dejémosla ahí. Listo. Y entonces, después de que pasa ya el día, pongámoslo así, y pasó el día completo y Marimelda quedó así, porque nadie llegó a ayudarme. El Chapulín Colorado no apareció. Cuando llega mi marido, que llega a las 4 de la tarde, hora y media, listo, hora y media,
Resulta que en la, después de que yo ya me quesé, el sistema de nosotros funciona de la siguiente manera. Si usted tiene mucho estrés, usted sube todos los niveles de adrenalina y cortisol y disminuye los otros. Cuando el estrés se acaba, hora y media más tarde, adivinen qué le da uno. Ay, no me provoca nada. Ay, no, me duele todo. Ay, me duele la espalda. Ay, no, 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 no me puedo parar. Se me están entumeciendo las manos. Ay, me duelen los pies. Ay, no, 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 qué dolor de cabeza. Ay, apágame ese foco que me está estorbando esa luz. Ay, no, 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 qué fatiga tan horrible. Ay, no, muchachito, quédate callado. Ay, no, 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 no. Ay, no, ¿qué es esto, Dios mío? Ay, me voy a desmayar. Ay, se me subió la presión. Ay, no. Tome agua. Ay, no, no quiero agua. Respire profundo. Ay, ¿cuál que respire profundo? Uno con un hijo de puta problema de estos. Ay, no, yo me voy a quemar. Ay, no, no, no. Apágame ese celular. No le voy a contestar a ese señor que le debo esa plata. Y cancéleme todas las citas de hoy. No voy a hacer ninguna cita. ¿Cuál coach? Lupita, no voy a hacer coach hoy porque tengo mucho dolor de cabeza. Vanessa, no voy a poder atenderte hoy a las 4 porque estoy muy indispuesta, me duele mucho la espalda. Me voy a recostar un ratico porque la verdad es que qué sueño. Y más bien voy a prender un ratico el televisor para ver las noticias, a ver qué pasó con la crisis de Venezuela. Ay, porque pobrecita esa gente. Es que no, mira, le digo una cosa que eso es muy horrible. ¿Oíste para dónde fue Marimilda? La perdí. Yo no sabía que yo era tan artista. ¡Oh! ¿Artista? Gracias por preocuparte por mí. Cree que me, yo he andado sintiéndome completamente bien de salud porque es... sobre el dolor, son muchas las cosas y estoy aquí muy bien. Gracias, mi amor. Bueno, se esconde, evade, se distrae del dolor. Exactamente, Lupita. ¿Y en cuánto tiempo puedo quedar yo así? Puedo quedar en un año, en 2 años, en 6 años, donde no te provoca nada y no le provoca a uno sino tener esta cobijita, como es de buena esta cobija. ¡Qué delicia! Y te da una cosa que se llama fatiga crónica, que es una enfermedad muy, 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 muy peligrosa. Eres escritora y una gran artista. Yo creo que sí. Imagina qué desgaste. Y si ese es diario y uno anda con estrés, ¡ay, Dios mío! Bueno, pudieron visualizar, pudieron conceptualizar. Ahora aparece la humana ya... Va, voy a traer, a ver, ¿a quién traigo? Es que no sé a quién traer. Yo, el Chapulín Colorado. Ay, no, yo voy a traer mejor a la niña, a las dos niñas. ¿Quieren que traiga a las dos niñas? Si Lupita me dice que traiga a las dos niñas, yo traigo a las dos niñas. Vamos a hacer una terapia. Vane, ¿quieres hacer una terapia para manejar el estrés? Sí, ¿cómo no tener desgaste? Listo, Jenny quiere que traiga a las dos niñas. Ay, tan cansada. Ay, la vida mía es tan dura, nadie me habla. A la Mujer Maravilla. Voy a traer a la Mujer Maravilla. Bueno, trae a las niñas, a la Mujer Maravilla y al Chapulín Colorado. Voy a traer a las niñas. Bueno, vamos pues. A ver. Bueno, ustedes no sé si han notado, y fíjense que esto es una obra de arte. Esto es una obra, Lucía, me encanta que se enseñen con bolitas y palitos. Eres única, Mari. Gracias, Lucía.
Yo creo que estoy aprendiendo a expresar mi verdadero ser, porque cuando era contadora, cuando era trader, me decían, María Imelda, esos videos sáquelos, porque esos videos para una trader no van. La empresa y la compañía no aceptan que usted sea el ridículo de la compañía. Estúpidos. Siquiera me vine para acá. Ay, no, porque es que ellos son traders, invierten en la bolsa de valores y son tan profesionales, pero no tienen pelo. No tienen pelo, se les cae del estrés. Ok, mira, Vanessa, vamos a hacer algo. ¿Ustedes notaron lo que yo hice cuando ya no estaba estresada? ¿Qué fue lo primero que hice? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando ya pasa el nivel de estrés? Cogen una cobija. Estoy dándoles lo que yo hago. Cojo la cobija y ya yo me quiero como acostar. Apago el teléfono. No quiero Facebook. Miro Facebook y hago así. Yo, ay, qué maricada. Conozco a alguien que no sale en las redes sociales, que se parece a, empieza por B y empieza por M. No quiero ni contestar las llamadas, no quiero entrar a WhatsApp, veo los mensajes y no contesto. ¿A quién le pasa? Entras en depresión. Exactamente, exactamente, Lupe, entro en depresión. ¿Y qué hago? ¿Qué es lo primero que uno hace? Coge la cobija. ¿Para dónde me quiero ir? Para la cama. Esa es la depresión, no me provoca nada. ¿Qué hace uno con depresión? Le dan ganas cuando ya se bajó el nivel de energía. ¿Qué pasó? Pasó hora y media. Yo ya no tengo alientos de nada porque mi cuerpo entra en estado de depresión, científicamente comprobado. Una de las de los altos grados de estrés lleva a la persona a depresión porque su sistema baja, él mantiene adicto a la adrenalina y baja el nivel de serotonina y baja el nivel de endorfinas. Y a usted no le provoca nada porque usted solamente funciona con alto grado de estrés y luego se va volviendo así que a usted no le provoca nada y empieza la actitud de, ay no, yo, ay no, esas facturas, $829, yo no la voy a pagar. Apágueme el teléfono que yo no voy a pagar eso. Y si me echan de la casa, que me echen. Y si pierdo el empleo, que lo pierda. Y si pierdo al novio, sexo tampoco quiero. Ahora no quiero sexo. Entonces, nada de sexo. Y amigas, no, no quiero ni salir con las amigas. Quiero, apágueme todo, por favor, que ahorita no estoy para eso. Y a mí no me importa que me echen de mi casa, porque ¿sabe qué? Yo me muero y nada me llevo. Eso dije yo mucho tiempo. Yo me muero y nada me llevo. Entonces, ¿sabe qué? Sigamos durmiendo. Bueno, entonces, peor todavía. Entonces vamos a mirar estas dos muchachitas. Yo me las traje. Porque cuando yo cogí la cobija, el inconsciente quiere, se siente abandonado, se siente solo, se siente perdido. Por eso yo te digo, no estás sola. La divinidad está contigo. No estás sola, la divinidad está contigo. Gracias por ayudarme a entender la depresión. Claro, Lupita, es que a veces no la comprendemos, a veces la vemos desde otro punto de vista. Y si la vemos médicamente hablando como mi sistema endocrino y como mi sistema nervioso, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el sistema nervioso y otra el endocrino. El sistema nervioso es el que nos lleva a la acción y el endocrino es el que nos da las sustancias para nosotros tener la energía. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Dónde está el ser humano? ¿Para dónde se fueron los humanos? No los veo.
¿Dónde están los humanos? Voy a llorar porque no hay humanos. Los humanos se perdieron. Los humanos no están. Vas al médico y es lo más déspota que conozco. En los médicos son déspotas. Tienes tres. Receta. Habitación 1, 2, 3, 4, 5. Mándale a todos la misma cosa porque todos los sufren de lo mismo. ¿Y dónde están tus emociones? ¿Y dónde están tus sentimientos? Ah, no, es que usted tiene estrés. Enfermedad del siglo. Depresión. Ah, lo que pasa es que la depresión, ¿sabe qué le dio Lupita? Del estrés. Tómese esta pastilla porque tiene los niveles bajos de serotonina y la voy a remitir al psiquiatra. Los humanos se fueron de parranda. ¿Dónde están los humanos? ¿Dónde está el cerebro humano que nació para pensar, para legislar, para mandar, para soñar, para inventar, para... ¿Dónde? ¿Para dónde se fueron los humanos? ¿Dónde están? I don't know, no sé. Entonces, estas dos muchachitas, pues, dele gracias a Dios que las tengo ahí. Porque yo creo que yo las había embolatado, me dura 45 años para encontrarlas. Vane, no dure 45 años para encontrar a su bebé. No, 45 años no vaya a durar. Usted tiene 25. Entonces, usted puede tener control de esas dos bebés. Cójalas así. Entonces, va a venir... Voy a llamar a un humano. ¡Ay, voy a llamar a un humano! ¿Quieren que llame a un humano? Sí, al Chapulín Colorado. Voy a llamar a un humano que yo amo. Lo voy a llamar y le voy a decir, por favor, humano, puede venir. Por favor, que es que yo no aguanto esto. Necesito de un humano. Necesito de un humano que sienta el dolor que yo estoy sintiendo, porque esto está horrible. Necesito ayuda. Entonces, aquí vamos para venir el humano. ¿Y qué pasó, mi amor? A ver, mi muñeca linda. El humano es el que habla con esa niña. ¡Ay, qué cosa más hermosa! El humano es el que abraza. El humano es el que dice... Tranquila, mi amor, que usted no está sola. Y lo que pasa es que yo me fui 45 años apenas. Pero mire que yo estoy aquí. No, no se preocupe, mi amor. A ver, ¿qué pasó? ¿Usted por qué está estresada? ¿Qué pasó? Ay, es que llegaron unas facturas que tengo que pagar. ¿De cuánto? Esas son las que más me estresan, de $829. Ay, pero usted se preocupa por eso. Ya, no se preocupe, mi amor, que vea, Dios es tan lindo, tan hermoso, que eso no lo va a solucionar él. Pero tiene que empezar a tranquilizarse y tranquila, mire que yo estoy con usted. Usted no está sola. ¿Quién dijo a usted que usted estaba sola? Ni los perros se preocupan, porque los perros asumen que ellos tienen todo. Porque nosotros nos preocupamos. Ni las aves se preocupan, porque las aves... se levantan y hay comida para ellas. Los animales no se preocupan porque los animales creen, tienen un programa que les da alimento. ¿Por qué nosotros los humanos nos preocupamos? A ver, mi amor, pero si yo estoy aquí, pero es que ¿qué es esa falta de fe? Es que es esa falta de esperanza, que es esa falta de creer en que usted está sola y abandonada. A ver, mis muñecas lindas. ¿Sí me vane? ¿Sí me vane? ¿Sí me vane? Que es que uno se vuelve cariñoso con uno. Sí, gracias, Marimelda, porque creo que es muy importante conocer y creo que estoy deprimida a qué horas nos perdimos. ¿Por qué? ¿Cómo me pasó? Y hay que volver a entrar al verdadero ser. Exactamente, Jenny. Hay que entrar al verdadero ser. Pero no, claro, a mí personalmente me da pena sacar estas dos muñecas y hablar. Pero ¿sabes qué? Ya no me va a dar más pena. Voy a empezar a hacer lo que a mí, lo que me parece que a mí me va a servir.
Y estas dos muchachitas, hoy estaba escribiendo, les cuento que hoy me levanté a las 5 de la mañana y quiero leerles algo que escribí hoy. Les voy a leer textualmente. ¡Ah! Aquí, mira. El estrés, no, voy a leer, ay, que se me hizo lo que iba a leer. Ya lo perdí. Bueno, mejor dicho, no se los voy a leer, lo voy a actuar. Yo creo que mejor lo voy a actuar. Lo que voy a actuar es, ¿para qué? Como dice Jenny, cuando nos perdimos, yo como abandoné estas dos niñas por 45 años, yo en ese momento quiero, hay una cosa que yo he dicho, es que por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, entonces el sistema está programándonos para que nos olvidemos de las dos niñas y entonces empiezo yo a actuar de esta manera. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y empiezo a mirar, Dios mío, ayúdame, Señor. Ay, ¿yo qué voy a hacer, Señor? Y es uno en el estado de depresión. Y eso es por mi culpa. Pero yo cometí un error. Yo fallé, yo sé. Pero es que no me provoca nada. Y sigo sola y abandonada. Y entonces yo estoy sola y cada vez más acongojada y cada vez más gorda y cada vez menos ganas de salir a la calle y cada vez menos teléfono y cada vez menos. ¿Dónde están mis niñas? ¿Dónde están mis niñas? Mira, no sé, pero díganme ustedes lo que sienten cuando yo cojo estas dos muñecas con la cobija, no importa. No estoy diciendo que deje la cobija, esto es un proceso. Entonces vamos a trabajar aquí con estas dos muñecas. Tengo tantas cosas que contarte y tan linda. Espiritual, porque tres personas me lo han dicho. Los sentidos, ¿qué? Ah, has sentido mucha envidia y no te quieren ver muy bien. Es normal, la envidia es parte de la vida. Bueno, entonces voy a cerrar con esto y voy a cerrar de la siguiente manera. Bueno, primero que todo, usted no está sola, mi amor. Usted, imagínese que tengo una buena, tengo una mala y me tengo a mí. Tengo tres. La buena, la mala y me tengo yo. Y fuera de eso, tengo un ser supremo más grande que yo, que yo sé que existe, que yo sé que hay una divinidad, porque la divinidad está conmigo. Entonces ya somos cuatro. Ay, o sea que somos cuatro. Claro, mira, estoy yo. La humana. Humana, por favor, aparezca. Humana, por favor. Coja a esas dos muchachitas, la buena y la mala. No importa. Cójalas, abrácelas. Y usted se va a hacer cargo de ellas dos. Y usted va a ser la que le va a transmitir lo que su espíritu, lo que su alma, lo que su divinidad le diga. Entonces, ¿qué le dice su espíritu? ¿Qué le dice su divinidad? ¿Qué le dice su alma? Hay un ser superior. Nosotros no estamos solos aquí. No. Es más, ya los científicos dijeron que Dios sí existe. No, pues sí, qué maravilla. Donde mataban a la gente antes por hablar de magia. La magia es conectar la mente con el corazón. La magia es saber cómo funciona la tecnología humana. La magia es tener coherencia entre lo que yo pienso y, claro, enfoque. Pero ¿cómo me voy a enfocar si estoy en modo de animal? La magia es donde yo pongo mi intención, pongo mi energía, y donde pongo mi energía, creo. Ya los científicos dijeron, sí, es verdad, nosotros somos energía, y los fotones de luz, la conciencia crea la realidad,
Por fin, un médico científico dijo que Dios sí existe. Por fin, gracias a Dios, le dieron prioridad a Dios en la vida. Por fin. Entendí mi perspectiva pura baquetonas. Entonces, por fin se unió la ciencia con la espiritualidad. Por fin, cosas simples en la vida. Voy a hablar de ellas. ¿Qué le pasó, mi amor? Bueno, vea. Respire profundo. Vanessa, el dolor se controla con la respiración, científicamente comprobado. Cuando usted inspira, le dice a su cerebro que usted está in, quiere decir que va hacia adentro. Y cuando la respiración llega al cerebro, quiere decir que usted lo está oxigenando. Y cuando usted está oxigenando al cerebro, quiere decir que usted al exhalar bota todas las toxinas y todo el cortisol y libera todo la adrenalina que entró en el momento que estaba tan estresada. Empiece a respirar, por favor. Respire, mi amor, respire. Respire. Tranquila. Exhale. La respiración tiene que ser abdominal. Tiene que ser inflando el estómago como si fuera una bomba. Respire, respire, tranquila, tranquila. Y también les ahorita aquí en el video les voy a colocar, yo creo que aquí encima del video les coloqué descargar las 10 cosas que uno hace para uno poder tener niveles altos de las sustancias que necesita para ser feliz. Esto es todo un sistema. De verdad que... ¿Qué guapa? ¿Ya se va? Ah, bueno, apa, la Virgen la acompañe. Tome agua. Tome agua. Esto es con diente de limón para que libere los líquidos. ¡Hola, Adriana! Tome agua, por favor. Bajen el estrés, nivel de estrés. Mírame esa cobija tan hermosa que tengo. Voy a acostar a mis niñas. Relájense. Empiecen a contar de 100 hasta 1, al revés. ¿Ok? 100, 99, 98. 8, 97, 96, 95. ¿Cómo se aquieta el cerebro? El cerebro se aquieta contando desde 100 hasta 1 y para atrás. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿cómo funciona? El cerebro funciona de la siguiente manera. Si estás en estrés, todo el 100% de las neuronas están puestas para tu enfoque. ¿Y cuál es el enfoque? El estrés. Pero como ahorita estamos bajando los niveles de cortisol y adrenalina, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a contar desde 100 hasta 1 para que el cerebro cambie el enfoque, para que deje de pensar en las facturas, porque el cerebro solamente es entrenarlo para que él piense en una sola cosa. Tengo muchas clientas o muchas muchachas que les estoy haciendo coach y me dicen, Marimelda, es que mi mente es muy dispersa, yo pienso mucho. Ok, como piensa tanto, empiece 100, 99, 98, 97 y así como estamos aquí así, respire profundo y mentalmente, porque pues lógicamente si estoy respirando profundo, pero 99, 98, 97, 96, 94, 92, 93, 92, 91, exhalo, 89, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,
exhalo y le digo a mi cerebro que cuando estoy inhalando, inhalar es ir a conectarse con Dios. Punto, simple. Inhalar es conectarte con Dios. Punto, simple. Exhalar es un soplo de vida. Exhalar es soplo de vida. Cuando usted no exhala, se murió. Es complicado contar para atrás. Claro, Lupita, precisamente de eso se trata. Es complicado. Como la mente no está acostumbrada a contar para atrás, tú tienes que esforzarte en concentrarte y ese es un ejercicio para dirigir el enfoque. Yo ya lo aprendí, pero es que yo hago este ejercicio hace mucho tiempo. O sea, yo pensaba y yo no lo enseñaba porque yo decía, no, pero ¿qué tiene que ver una trader? ¿Ustedes creen que por qué se me cayó el pelo? Por el nivel de angustia que yo manejaba. Y yo dije, no, voy a dejar de ser trader en la bolsa y voy a dejar de enseñar en la bolsa porque esto se me está cayendo el pelo. Y la verdad no quiero esta vida. Y dejé eso y el pelo me mejoró. Este pelo es nuevo precisamente con esos ejercicios. Entonces, ya voy a cerrar hoy y estas niñas las voy a dejar que se duerman. Cuéstese pues, mi amor, venga mi vida. Vamos a acostar esas bebés, las voy a acostar y me voy a acostar un ratico porque después de ese nivel de estrés que tuve tan grande, voy a dormir aunque sean 5 minutitos. Ok, mi amor, y me voy a acostar con las dos niñas. ¿Y cómo me voy a sentir? Me voy a sentir acompañada. ¿Cómo me voy a sentir? Me voy a sentir que no estoy sola, porque ya somos tres. Y la divinidad está conmigo, y la divinidad está conmigo, y la divinidad está contigo. Quiere decir que somos cuatro. Porque si yo estoy con mis dos niñas, y yo estoy como humano, ya llamé al ser humano. Porque aquí hay una niña miedosa, aquí hay una niña que es la del límbico, que es la que empezó. Ah, esta fue la que llamó alerta, alerta. La otra que empezó. ¿Y dónde está el humano? ¿Para dónde se fue el humano? Los humanos nos estamos perdiendo. Los humanos se desaparecieron porque el 80% de las personas sufre de estrés. El porcentaje más grande de suicidio es por depresión. Los jóvenes se están cortando las venas, los jóvenes se están matando, y si no, el 80% es gordo. Un problema muy grave. Y nosotras las mamás estamos en bancarrota, perdimos todo. Conozco así, donde esto es una epidemia. No, no más. Entonces ya, acostemos las niñas, las voy a acostar, déjenme en un segundo, yo las acuesto. Que viene la humana ahorita. ¡Ay, ya la voy a acostar! Venga, pensa cosas. Bueno, cuénteme qué aprendieron hoy. Hoy me encantó. Llegó la humana. ¡Ay, llegó la humana! ¡Ay, pero esta humana no tiene nada estresada! Hoy no vino la profesora. Cuéntame qué aprendiste hoy. Ya cierro con esto. Ese es mi tema hoy. Me encantó. Ahora ya el sistema nervioso quedó desactivado con la respiración, con el agua. Y este es un ejercicio que lo tienen que hacer por la mañana, por la tarde, por la noche, a toda hora, cuando se vean estresados, pero tienen que tener la lista de lo que las estresa. Porque si no tienen la lista de lo que las estresa, no van a tener el control, no van a poder gestionar el estrés. ¡Ay! Cómo me quedó bonita esa palabra, ¿sí o no, Lupita? Bueno, cuéntame qué aprendiste. A ver, voy a leer. Es que no, como que leía y no leía.
Hola Julio, ¿cómo estás? Javier Campos, hola Mario Enrique, hola Porfirio Flores, hola Julio Moraga, ¿cómo estás? Vlade, hola, ¿cómo estás? Longino Jiménez, hola, ¿cómo estás? Julio Tesaca, hola, ¿cómo estás? Juan Izquierdo. Juan Izquierdo, hola. Jenny, hola, Jenny, María Fernanda, Ángel, Julio Sopli. Juan Ortiz, Cristian, Lupita, ¡ay, mi Lupa Bella! Gladys, hola Marimelda, buenos días, saludos a todos. Gladys, cuéntame qué aprendiste hoy. Benito, cuéntame qué aprendiste hoy. Gladys dice que tus explicaciones son muy buenas, muchas gracias. Sí, es muy importante el sexo, es súper importante. Una mujer estresada no hace buen sexo. Un hombre estresado no hace buen sexo. Después me voy a meter para el sexo. Perfecto. ¿Qué pasó esa? Llegan las facturas para pagar y me vuelvo loca. Quiero mejorar eso. Exactamente, Gladys. Ese es, para mí, es uno de los depredadores más grandes, para mí es una de las amenazas más grandes, ya lo tengo claro, estoy aprendiendo a tener conversaciones, es un ejercicio, es algo que tenemos que empezar a activar. Ahora solamente estamos creando conciencia, apenas nos estamos dando cuenta que eso nos estresa. A Neudis, José, hola, ¿cómo estás? El humano se fue a dar la vuelta, el humano se perdió. Tenemos tres cerebros, uno reptiliano, uno emocional y otro humano. Y el del humano se perdió. Se perdió. Se fueron a dar la vuelta. Y es hora y es ahora que tenemos que empezar a recuperar el humano. Y la recuperación tiene que empezar por cada uno de nosotros. Totalmente, totalmente. Sí, yo estoy. De repente me estreso y así es hoy, tal cual. Exactamente, eso fue una, ¿cómo es? Una buena escena que hice. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Exactamente, Jenny. Gracias por acompañarme, gracias por hacerme la vida más alegre. Hola, Amado Vélez, ¿cómo estás? Hola, Cristina Casablanca, hola. Y tanto desgaste, exactamente. El detalle es que el cortisol dura de 60 a 90 minutos en el cuerpo. Se esconde, se evade, se distrae del dolor, exactamente. Eres escritora y una gran artista. Sí, yo creo que sí. Sabe que cuando estaba chiquita en la escuela era payasita. Creo que es una cualidad que tengo. Imagina que, pero ¿sabes qué, Lupita? El problema fue que me entré en el mundo de los números y en el mundo de los números uno no podía ser así tan artista y en el mundo de los números ustedes 2 más 2 son 4 y es un mundo estresante y el mundo de la bolsa y yo pensé, a veces nos equivocamos o no nos equivocamos, creo que todo es necesario, a veces, pero qué rico o yo poderle ayudar a una persona y decirle, ¿sabe qué? Usted mejor dedíquese a algo que usted es bueno, que no tenga que estudiar y algo que usted realmente es bueno por naturaleza. Pero bueno, espero ayudar a muchos jóvenes ahora en esa parte. Imagínese qué desgasto y si es diario que se anda en un estrés, ay Dios mío, totalmente. Sí, ¿cómo no tener desgaste? Exactamente. A la Mujer Maravilla, por ahí tengo el disfraz, no lo he botado, tengo que ponérmelo. Trae a las niñas, a la Mujer Maravilla y al Chapulín Colorado. Entonces, en depresión, gracias por ayudarme a entender la depresión. Ah, bueno, me alegra que te haya ayudado. Los números, los humanos se fueron de parranda. Sí, gracias Marimelda, porque creo que es muy importante conocer y creo que estoy deprimida. ¿A qué horas nos perdimos? Porque no sé cómo pasó. Y de verdad, cómo encontrar mi verdadero ser. Pero vamos bien, Jenny, vamos muy bien. Nos estamos reuniendo, estamos siendo persistentes, estamos teniendo la voluntad y
entrenar la voluntad a las 11 y 11 todos los días, esa es la manera como lo estamos haciendo. O sea, estamos bien, Jenny, no estamos perdidas. A ver, yo he puesto distancia entre una persona muy cercana y yo, por no entender su estado de depresión desde mi perspectiva, eran puras baquetonadas. No, Lupita, es una enfermedad, qué pecado. Yo duré con mi mamá enojada toda la vida porque yo decía, desagradecida, vive enferma, vive con depresión, todo lo tiene. Pero mira, la vida es irónica y apenas yo la vi enferma y apenas la vi con ese grado de depresión, fue que empecé a estudiar, porque es un estudio. Yo empecé a estudiar depresión, empecé a darme cuenta y bueno, por eso fue que escribí este libro, porque precisamente ayer hablábamos de eso. La depresión es un estado muy delicado y mientras usted está en estado de depresión, usted no entra a visualizar. Entonces, eso fue lo que me ayudó mucho, la enfermedad de mi mamá. Ok, John Sebastián, hola, ¿cómo estás? Hola, mi Adriana hermosa, hola, mi muñeca. Do you want to Azucena Catherine? Hola, Catherine. Bueno, entonces, el humano es el que respira. Exactamente, Lupita. A ver, muéstreme un animal como Tony respirando. ¿No? Pues claro que él ahí está tan tranquilo. Miren, miren, yo ya eduqué tanto a Tony que mire a Tony, míralo, míralo. Mire al Tony ahí. Ya no me molesta. Está educado el perro y la María Imelda no ha podido. Claro, entonces el humano es el que se conecta con Dios, porque el perro como que asume que Dios existe. En cambio nosotros no, nosotros nos asustamos demasiado. Nosotros no confiamos, nosotros no tenemos la divinidad a nuestro alcance, porque nos abandonamos. Pero en cambio, claro, el humano es el que respira, el humano es el que tranquiliza. El humano es el que vuelve al centro, sí, el humano es el que vuelve al centro. Es el humano, y para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. ¡Qué belleza de frase! Divina, preciosa. Para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano. Y yo quiero llegar a Dios. ¡Qué rico! No llegar a ser Dios, quiero llegar a Dios, que es distinto. Porque tampoco es que somos la última Coca-Cola del desierto. No, no es así. Somos parte, o somos hijos, o somos parte de una esencia. Pero yo decirte es que somos dioses. Podemos, no, tampoco se crea tanto porque me da miedo. Aunque en el libro de Conversaciones con Dios dice que somos dioses. Pero todavía mi mente no me lo permite, entonces me voy a quedar como soy hija de Dios, soy la hija divina, preciosa de Dios. Lupita, ya lo hice, es complicado contar para atrás. Claro, totalmente complicado, muy complicado, pero se puede, hasta que lo logras, y es una terapia súper buena. A mí me ha ayudado mucho a enfocarme y a mantenerme en un solo pensamiento. Eso es una terapia súper buena. Givaldi Almazar, hola, ¿cómo estás? Javier Mendoza, hola, ¿cómo estás? Oscar, Gladys dice, lamentablemente se me cortó el internet, no pude escucharte. Bueno, pero de todas maneras me imagino que aprendiste algo hoy. Luego veo todo el video desde ya, muchas gracias. Empiezo con las prácticas que me diste. Gracias, Marimelda. Por favor, Gladys, acuérdate, eres supremamente importante, eres más importante que esos cuatro hijos que tienes, eres más importante que cualquier cosa en el mundo, porque sin ti, ¿se acaba el mundo? ¿Ya? Esos niños van a quedar solos, entonces, pero necesitan tener una mamá que respire. Necesitan tener una humana, por favor. El humano es el que respira. Gracias, Lupita, por ese,
por ese detalle de que el humano es el que respira, Luz Arimendazi, José Escobar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Mañana vamos a seguir hablando del estrés, porque definitivamente solamente hoy vimos el estrés y el sistema nervioso, pero no vimos el estrés y el metabolismo, no vimos el estrés y el dolor, no vimos el estrés y la enfermedad, no vimos el estrés. O sea, solamente estamos viendo una partecita. Una partecita. Mañana nos vemos. I love you so much. Las quiero mucho y les agradezco mucho, de verdad. Quiero aprender a ser humana. Vamos a ser humanos. ¡Oh! ¿Y cómo serán los humanos? ¡Qué rico conocer los humanos! ¡Ay, quién quiere ser humana! I love you. Vamos a empezar a ser humanos. Se unieron las humanas. I love you. Chao. Suerte. Que estés bien. Chao.